Muy buenas, bienvenidos. Estamos en otro vídeo más. Estamos aquí con un raid de tier 10 ya. Entre comillas, modificado por mí, porque le he hecho algunos cambios, como en bloques de adelante, más reforzado y todo. Es el raid que aparece en la página de carga. Pero como veis, está un poquito cambiado. Entonces aquí le he puesto un de estos, un Thunder, creo que era un Hammer. Y bueno, más motores, potencia y. No lo he probado, lo acabo de terminar de construir. Porque no estaba grabando, estaba construyéndolo para grabarlo. Y cuando he terminado de construirlo, he dado al botón de Windows y he visto que no estaba grabando. Así que. ¡Fuck! Ya lo intentaré grabar otra vez. Es bastante difícil de construir. Teniendo una foto al lado es, entre comillas, fácil. Pero bueno, vamos a echar unas partiditas con él para que veáis cómo es. Es un vehículo muy bueno. Muy bueno y que si queréis, pues me lo pedís y. Sí, hay bastantes pedidos ahí en plan de hacerlo, pues. Seguramente lo traiga. Así que vamos a echar una partida con él para que veáis cómo se comporta. Es un vehículo que visualmente está muy guapo. Es muy. Tiene que ser muy ágil, ya que el peso lleva poco y lleva un. Lleva un. De esto, un. ¡Oh! Vaya por Dios, un. Un thruster, un thruster. Uf, cómo estoy hoy de la cabeza. Un Hoover de estos de los TX1, con lo que tiene que ir rápido. Aún creo que no han metido. Guau, este está muy guapo. No me mola que esté a ras de suelo. Pero bueno, creo que han metido mejoras gráficas. Sí, se notan las mejoras gráficas. Eso antes de textura planera, por ejemplo, pues está rayadito. Eso mola. Vamos a ver si vuela. Este es el problema. Pues sí. Bueno, como veis aquí es bastante guapo. Tiene lo que es el thruster, sube alto, vale, es ágil. Vale, no me gusta que la gente se me ponga delante. Vale. La gente se queda mirando, es normal, es bastante, bastante guapo el diseño. Creo que no hay TX1. Y eso está bastante guapo. Como veis es bastante ágil, gira bien. Y es rápido, va a unas 150 millas. Como veis, ahí pues le he puesto el speedometer. Y la verdad que este Hoover se mueve bastante alegre. Podría moverse más rápido, la verdad. Pero bueno, estamos viendo que tiene bastante blindaje. Tiene los nuevos escudos estos de tier 10.1. No, tier 10.1, punto 2, según el tier que sea el original. Y es un vehículo que me gusta bastante. Es un vehículo que visualmente está muy bonito. Lo vuelvo a repetir, está bastante agresividad. Vamos a enfrentarnos contra mí. Ahí tenemos un. Este es el modelo que me gusta bastante. Pero el problema es el por culo que da. Bueno, vamos a reventarlo, dejamos de frente. Bueno, ya le hemos ganado la batalla a este. Nos robarán la baja. Vale, nos llevamos la baja. El otro huye. Vamos a ir a defender. Ahí tenemos al otro. Vale, fuera, se ha caído. A ver, la partida se decide en los primeros 30 segundos. Yo siempre lo he dicho, los primeros 30 segundos por donde tire tu equipo se va a ganar. Como veis, esta está ganada. Seguramente podamos ganarla por. A ver si le damos a ese. Otra cosa que me gusta es que veis cómo son los tiros ahora. Son bastante más. A ver, ese va a dar mucho por culo hoy, ¿o qué? Joder. Como veis, pues es que me gusta mucho cómo suena el sonido de las armas. Solo queda ese. Y vale, fue Victory. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un tipo de vehículo. Bueno, la partida, mejor dicho. Es un tipo de vehículo que a mí me gusta. Los Hoovers siempre me han gustado. El primer que tuve fue el 7S Rebel que se vende en la tienda. Y la verdad, me encanta. Es un vehículo que me encanta. Los Hoovers para mí son la crème de la crema. Así que vamos a echar otra partida. Vamos a echar otra Classic. Las Classic son las que más me molan. Aunque el nuevo modo está bastante divertido, son demasiado largas. Esta seguramente la perdamos. No sé, me intuyo que vamos a perder esta partida. A lo mejor la ganamos, pero no he visto nuestro Mega. Es que ni siquiera nos. Ahí está el Mega. Si es un buen Mega, es un Hoover. No sé si son bloques TX1 o son bloques Tier 1. Si son bloques TX1, está ganada. Esto es muy raro porque hace gente. Quiero hacer un diseño así, quiero hacer como una especie como de andador raro. Vamos a ver los bloques que tiene este tío. Vale. Son tier 10, eso es brutal. Eso tiene que reventar lo que no está escrito, ¿no? A ver. Hola, loco.
Bloques tier 1, en serio, tío. Bueno, vamos a permitir que son bloques tier 1 solo por abajo. Entonces, en el momento en el que descienda, imagino que no le harán nada. Vamos a avanzar lentamente. Bueno, ya habéis visto ahí un pequeño corte. Y ese corte, pues ha sido porque he dado tres veces o cuatro al shift y se me ha activado lo de teclas especiales. Así que por eso ahora habéis visto un pequeño corte. Así que disculpad, tú aprovechado Sniper Elite. Tira para atrás. No era a jugar a tirar de frente porque sé que tengo, y lo digo, no es por creerme bueno ni nada, pero sé que suelo tener un buen potencial en las partidas en Robocraft. Ya que yo no soy el típico youtuber que empezó con todo, ¿sabes? Yo me he gastado bastante. He puesto primero, antes de que me Robocraft me regalara, me pusieran todo ese GC, yo me he jugado muchísimas partidas, me subí a tier 10 yo solo. Y bueno, si antes hablo, antes me revientan. Pero bueno, chicos, esta partida estaba perdida, creo yo, porque se me han reventado a dos ya cuando estaba yo muerto. ¿Qué hace también un tipo de vehículo como este? Este mega es muy raro, bueno. Básicamente, aquí dejo el vídeo de hoy, es un vídeo cortito, pero quería enseñaros pues básicamente la construcción que he hecho. El vídeo va a ser más largo y va a ser toda la construcción. Tengo uno de Curse, si mal no recuerdo, tengo uno grande de eso que lo compré porque duraban 80 centavos o 80 céntimos a una compañía, así que lo he comprado. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.